En el 2006 pasa ese hecho que me cambió la vida para siempre. ¿Qué sucede? Salgo con un grupo de amigos un domingo, salimos a, a esquiar y vemos que unas personas se estaban tirando en unas donas. No lo vimos nada peligroso. Yo me tiro con otra muchacha, la otra muchacha se monta adelante y yo me monto atrás. Cuando me tiro, esta vaina cogió una velocidad, nadie. Un pero chocamos con algo que está dentro de las montañas, salimos disparadas, cada una por un lado. Yo ya no me puede parar. ¿Qué edad 29 años. Me dicen es que usted le pasó algo muy grave. Tuvo un accidente, se fracturó su columna, tuvo daño de médula y usted va a quedar en sillas ruedas para toda su vida, para siempre. ¿En qué momento tuviste la conciencia de que no ibas a volver a caminar? Yo creo que mi cabeza no lo, no lo hace ni Tal vez mi ignorancia, y le agradezco a Dios. Dice, doctor, ¿de qué me está hablando? ¿Cómo así que por una fractura yo ya nunca más voy a volver a caminar? Y en mi cabeza no era posible. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Mi querida Betty, qué gusto tenerte aquí. Qué historia, qué barbaridad. Nayo, pues para mí es un placer doble estar aquí en tu programa es un sueño más hecho realidad. Muchas gracias, Betty. Fíjate que cuando platicamos y me platicaste tu historia de resiliencia, lo que te ha pasado en la vida y cómo has ido sorteándola de una manera positiva y siempre sacando lo que, lo que Dios te manda y sacar lo mejor de ahí. Así es. Dije, esta historia tiene que estar dentro del programa para que muchas mujeres se inspiren en lo que eres ahora. Así es, Nayo. Mi historia es, no es... Tan común como a cualquier ser humano. Tú sabes que todos los seres humanos pasamos por cosas buenas, cosas malas en la vida, pero realmente yo siento que, que cada cosa que sucede en nuestra vida es para un gran aprendizaje y eso me sucedió a mí. Platícame, tú eres de Colombia. Así es. ¿Cómo fue tu infancia, Betty? Mira, Nayo, esa es una pregunta muy linda porque yo siento que mi infancia fue esa etapa que definió quién es Betty Palomino. Fue una infancia que mi padre era una persona muy soñadora. Tuvo muchos defectos, ¿sí? como cualquier ser humano. Mi papá murió de cirrosis, pero también era una persona muy amorosa, muy cariñosa con nosotros. Sobre todo que una persona que, que desde muy pequeña me enseñó a, a creer en mí. El tolimense de Onda Tolima. Y, y lo que más recuerdo... Cuando yo era niña, era su forma tan peculiar de educarnos. Él, por ejemplo, eh, cuando estábamos aprendiendo a montar cicla, cuando estaba nadando, porque allá en Onda pasa el río Magdalena, uh -huh. la ciudad de los puentes, la conocen comúnmente. Entonces, él nos enseñaba a montar cicla, y ¿qué pasa? Y uno, pum, se cae. ¿sí? Y normalmente un padre, una madre, es ay, se cayó, mijito, recógelo. Y él no, le decía, hágale que usted puede. No, déjela la mariluz, mi mamá, ella puede. Y así era, yo no se caía y hágale, Betty, que usted puede. Estaba eh, a los tres años, me lanzó a la piscina sin saber nada. De plano. Así me enseñaron a nadar también así a mí. Es. es un buen método. Es pero, un buen método. Pero ahora te demandan si lo haces eso. ¿eh? Así es. Y yo no tenía. y salir. Y, y mi hija. yo tengo una hija hoy en día de 29 años. y mi hija cuando estaba chiquita me la tiró. y yo papá. que enseguida pues como. como toda mamá. ¿Qué pasó a mi hija? no sé qué. déjela Betty que ella puede. y así fue mi papá toda mi infancia. cualquier cosa. estábamos aprendiendo a patinar. hágale Betty que usted puede. entonces para mí siempre. esas palabras simples. Betty, usted puede. entonces yo fui creciendo. De ahí pasó la avalancha, en el año 85 pasó la avalancha de Armero. sí cuando se El volcán de eh, Armero era una ciudad cerca a Honda. El, el volcán borró toda una ciudad, Armero. Borró toda una ciudad. Toda una ciudad, eso fue un hecho histórico en Colombia. Entonces, de ahí, del año 85, nosotros viajamos a Bogotá. Mis papás viajan primero, nosotros nos quedamos con mi hermana ahí un año. Y de ahí regresamos a, a Bogotá. Entonces ya ahí, ahí crecimos en Bogotá. Yo tenía aproximadamente como los 11 años. Y, y bueno, ya pues mi época de, de juventud, yo, yo fui una niña que, que mis padres se separaron muy, muy pronto también. Yo tenía 15 años porque mi padre, a pesar de ser una persona súper inteligente, Nayo, fue una persona que, que como, como padre y como ser humano, cometió errores se dedicó a la bebida, una persona muy inteligente, muy sagaz para los negocios, pero no fue una persona organizada en sus gastos. Había momentos que nosotros teníamos mucho dinero, estábamos bien, como habían momentos que nosotros estábamos sin nada. Mi papá se lo boleaba todo o, o con mujeres viajaba, porque como y, y se acostumbró a, a dinero le llegaba fácil y una forma desorganizada. Pues se lo volía. Qué, ¿qué, ¿Qué papel jugaba tu mamá en toda esta situación de tu padre de ti? Bueno, mi mamá, pues llegó, tuvo un carácter, sí, pero siempre fue en ese momento fue una mujer sumisa. En esos eran años diferentes, años que. Ahora que te hagan eso y inmediatamente claro. los mandan a volar. Claro, no. Y mi mamá <laughs> tenía un genio. Me, me acuerdo que mi papá y mi mamá acá nos decía, es que usted es una jamonista, porque mi mamá siempre, <laughs> mi mamá es bioquímica. Mi mamá era una persona muy estudiada. Pero mi mamá fue eh, vivo, eh, viuda en su primer matrimonio. Entonces, al ser una mujer viuda con dos hijas y era una mujer mayor que mi papá, entonces llegó ella a onda. Ella, ella fue profesora de sus hermanas, mm. de las hermanas de mi papá y le llevaba 10 años. Entonces eran otros tiempos, pero mi mamá siempre fue como como lo que yo recuerdo entre mi infancia era que ella dirigía sindicatos, siempre estaba como como, como organizando cosas, como y mi papá cuando en sus peleas le decía que era una, que era, usted es una comunista, bueno, ella por estar liderando sindicatos, a ella la, la trasladan a zona de guerrilla, a Caquetá, todo eso allá cuando eh, Colombia en ese tiempo estaba tenaz eso. Lo hicieron con, con una cierta forma de que pues, renunciara y que ya como, como neutralizarla, ¿sí? por lo sindicalista que, que decía mi papá que ella era. <laughs> Mi mamá siempre fue una persona que era como el polo tierra de nosotros. Mi papá era la persona soñadora, la que se a y se puede, soñen grande y se lo puede hacer, sí. Pero, pero a la vez por esa forma desorganizada fue que no logró nada. Mi mamá era ese polo tierra que, y también como esa esas creencias que le ponía a que, no, que a veces lo, los los padres o los seres humanos le pueden poner a otra. Mi mamá era pues como era, había momentos de pues de gran abundancia, había momentos de mucha escasez. Entonces siempre mi o sea, mamá claro, era, exacto, una montaña rusa. Y siempre mi mamá era, es que nosotros no, no nosotros somos pobres, Betty, es que nosotros esto, es que nosotros... decía es eso somos... tu mamá. Sí, es que nosotros, nosotros no somos porque claro, y, eh, como había momentos de abundancia, había momentos que estábamos muy mal, ¿sí? Entonces, mi mamá siempre, era, también con sus creencias que traía de, de que ella en, en su niñez, en su vida, siempre era como... Nosotros somos pobres, nosotros somos pobres, pero siempre uno tiene como un ADN, como una genética y yo dentro de mí dije no, yo, o sea, nosotros no somos pobres, yo más porque ya estábamos en onda y para mi primera comunión eso yo yo quería el vestido, yo le decía mamá, yo iba caminando con mis tacones, yo le decía que yo quería ser sofisticada, que yo quería viajar por todo el mundo y mi, mi vestido de primera comunión era con una pava, imagínense en onda 45 grados con una super pava así yo. Yo era... Subi, subi, no, pero bien. Yo sí, pero... Yo, de mi niñez, yo siempre quería como... Eso está dentro de mí, yo quería viajar por el mundo, yo sabía que aparte onda había algo mucho más, ¿sí? Cuando eras niña y estabas en tu infancia, en tu, en tu soledad, Betty, ¿imaginabas cómo te imaginabas de grande? ¿Cuáles eran tus juegos, tus sueños en tu intimidad? Yo me soñaba viajar por el mundo. Yo me, yo me soñaba viajar, ser una mujer muy sofisticada yo quería ser, me gustaba esto de las cámaras, yo, yo quería ser actriz, yo quería ser modelo pero a mí tampoco eso me lo me lo me lo apoyaron mis padres porque en ese tiempo mi mamá decía, no, eso trata de blancas mi mamá me decía, yo me acuerdo que en la universidad una vez se me acercó a alguien y me, y me quería, y, y no, que yo que tenía una agencia, que no sé qué, que fuera a hacer un casting y yo le dije, mamá, yo estaba contenta eso era como lo que yo de, de niña yo quería hacer y, y me dice, no, Betty, es que las niñas, a las niñas así agraciaditas, eh, trata de blancas. O sea, no, 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 eso, nunca, nunca esa parte mía fue apoyada, ni nada, nada. Fíjate nada más cómo creciste, Betty, y mucha gente crece de esa manera. Tu papá, en el apoyo total, pero en la total libertinaje, ¿verdad? Sí, así es. Y tu mamá, obviamente, tiene que ser la contraparte de lo que así tu papá es. hace y por eso ella se preocupa además más y todo es peligro, así todo es. es no se puede, no puede. toda es la situación realidad, es esta, se es está, pero muchas veces las personas se van hacia la parte negativa y de victimismo, que es, es con lo que crecen porque la mamá es lo que más influye y no en el tema de decir yo puedo y yo puedo salir adelante, o sea, son casos muy atípicos. Así los es. que realmente llegan a hacer algo, ¿no? Así es. Uh -huh. Así es, pero, pero mira que tú tienes toda la razón cuando tú dices eso, pero de todas formas, uno como ser humano tiene algo como, como un ADN adentro, ¿no? Porque yo, a pesar de que mi mamá fue ese polo tierra y lo agradezco totalmente, porque me llevó a ser como una persona equilibrada, ¿sí? Que sé que tengo derecho a soñar y soñar en grande, pero también tengo que hacerlo de una forma organizada, ¿sí? Una forma cumpliendo a las personas que confían en mí en tener palabra. Yo soy una persona que digo, mira, la palabra es lo más sagrado. Tú lo tomaste de esa manera es. y es una manera sumamente estratégica de tomarlo sin que sin que en tu realmente eh, conciencia lo estuvieras haciendo así. Así es, mi subconsciente lo fue tomando. Lo tu poco, subconsciente así. lo fue tomando me de tomando. esta manera y obviamente ahorita nos platicarás hasta dónde llegaste, pero me consta que eres una mujer muy equilibrada. Así es, así es, no y, y, y puedes creerlo que también por 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 todo estas enseñanzas de mi papá o dentro de mi subconsciente que me fue metiendo, yo fui una madre muy joven, yo fui una, mis padres se divorciaron muy, yo tenía 15 años en ese tiempo, entonces yo en entré a la universidad, tenía como 16, 17 años de ciudad de administración de empresas y quedé embarazada también por esa, porque era también los extremos, cuando estaban bien ellos, o sea, no salimos porque el peligro... Eh, o sea, mi mamá, nada, nosotros éramos niñas de su casa y todo, mi mamá siempre era como a sobreprotegernos, ¿no? Se divorcian, yo entro a la universidad, empecé a estudiar de noche porque yo le dije a mi mamá, no, yo, yo, yo le voy a ayudar a, a su merced, yo empiezo a trabajar y, y empiezo a estudiar de noche. Entonces, claro, al estudiar de noche, imagínate, pues ya eh, a los meses que voy a embarazada. Yo quedé embarazada con el novio que yo tenía en ese momento. Yo tenía, no tenía ni los 18 años. Pero Dios sabe cómo hace las cosas porque mi hija, todo el mundo pensó, hijo la vida de Betty fue hasta ahí. Sí. Eh, ¿Por qué la, la gente piensa que cuando una mujer sale embarazada ya no tiene un desarrollo personal? Yo pienso que eso era en el tiempo de antes. Yo pienso que eso era en el tiempo de antes que pues como la, la mujer siempre estaba como subyugada, como estaba como en otro nivel, siempre pensaban era eso, ¿no? De que de que la mujer, eh, y, bueno, en Colombia tal vez más, pero en ese momento mis padres y mi familia, todo el mundo, dijeron, no, ya ahí fue la vida de Betty, Betty no siguió estudiando, Betty no, no, ya eh, el, la familia de, de la persona con la que yo soy el padre de mi hija, ellos en una fábrica de, de hacer estu estuches de joyerías, entonces pensaron que yo me iba a quedar en esa fábrica haciendo estuches de joyería. Yo hice mi carrera de noche, ¿Cómo, de ahí ¿cómo, es para, ¿Cómo es para una niña de menos de 18 años quedar embarazada? De no, pues imagínate, o sea, para. No es fácil, pero para mí, en el caso mío, en mi experiencia, fue la experiencia más linda que yo pude tener. Porque yo dije, yo voy a salir adelante por mí y por mi hija. Para mí fue un motivo del cielo y a la tierra. Y tenías todo en contra. Claro, y tenía todo en contra. Mis padres, todo, mi familia. Ese, no y el, el hombre tío. se hizo cargo. Sí, claro. Si sí. sí, yo me casé. Lo okay. agradezco, fue un gran hombre, pero era una persona mayor que yo, unos años, pero pues no había conocido. Yo, como te digo, estábamos, nosotras éramos como los extremos, o sea, mi papá era como la parte alegre, pero mi mamá la parte sobreprotectora y pues cuando ellos estaban juntos, cero de, de, de salir a la calle y todo eso. Y al quedar, y al, y al ser tan una madre, pues tan joven, a mí eso me dio como dicen en Colombia, mucha berraquera de salir adelante. Decir, mis sueños no, no me van a, a parar. O sea, mis sueños no, o sea, y también con lo que yo te digo, mi genética, mi forma de ser, y dije, no, mi hija a mí me va a dar ese, eh, esas ganas de yo querer superarme, lo hice, yo hice toda mi carrera de noche, eh, me graduó. Y, y ahí, embarazada de la carrera. Y sí. eh, mira, Nayo, el día que yo di aparto... Ese día yo salí a la universidad. Yo salí a las 10, 11 de la noche el 3 de marzo del año 95 y me fue a tener a Mía. ¿De ahí? Del, de la universidad. De la universidad. tú fuiste a tener a O sea, ¿eso fue el, el día y que Y ahí que me nació. dieron 11. O sea, yo ya empecé con dolores estando en clases. Y yo, no, ya. Voy a, a terminar, o sea, sal, salí a las 10 de la noche que terminaban las clases y de ahí me fui a tener Solita. a mi hija, uh -huh. no con mi esposo y mi papá, me acompañaron mi familia a la, a la, al hospital. Oye, y y tus... nació mi hija. ¿Qué, qué, qué bendición. Bendición, total, total. ¿Y, y tus compañeros de escuela, Betty, ¿qué decían que tú fueras la embarazada de la clase? Claro, eso no es fácil en ese tiempo. Pero, pero logré contar con gente muy linda. Hoy en día tengo una amiga que trabaja conmigo ella trabaja conmigo en la empresa de recursos humanos. Ella ve 29 años, 30 años de amistad y ella me ayudó. Yo tuve a mi hija, fue cesárea y la verdad pues fue una cesárea bien complicada porque la niña mmm, venía sentada y, y eso fue tenaz en ese tiempo. Pero mi amiga salía también de la universidad a los fines de semana y miren, no, eh, no hice suspensión de semestre, yo seguí estudiando y, y me gradué. Pero no bueno, te ves graduado cuando nació la niña. No por eso, o sea, yo... Tuve la niña en ese tiempo, uh -huh. cuando, cuando yo. La niña nació, pero yo me gradué pues al, a los dos años. Ah, o sea, tú estabas claro. terminando el, la el clase. Semestre. El semestre. No, 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 no. Sí. O sea, yo estaba terminando la clase, la, la, la clase de ese día. Yo estaba terminando sí. el semestre. Y de ahí tuve la niña, y seguí estudiando, claro, y no para semestre. y a los ¿Qué dos lo años que te graduó? decía seguir? ¿Tu hija? ¿Tus ambiciones de viajar por el mundo? ¿Qué era lo que Todo. te decía realmente seguir adelante? Un complemento, yo pienso. Mi hija me da la, la berraquera, no, la, yo tengo que salir adelante. Mis sueños, o sea, yo no voy a, a parar aquí. Y algo tal vez es subconsciente de uno, no voy a parar y, y yo voy a lograrme. Mi semestre, como te digo, lo pasé no, gracias a mi amiga que me colaboró muchísimo. Y, y de ahí a los dos años me graduó. Bueno, y hay una oportunidad de irme para Cali, otra ciudad ya en Colombia. Bueno, me sale una oportunidad, me gradúo, yo dije, no, ya tengo mi cartón de universidad, ya listo, no uh -huh. y fue cuando en ese tiempo el lo de la crisis de del narcotráfico cuando cogieron a todos esos capos allá en Cali, una situación en Cali tremenda. Entonces, llego llego yo a Cali a conseguir trabajo como administrador de empresas cero, me devuelvo para Bogotá y me llaman eh, a las semanas una empresa que para no que venga, que aquí le tenemos una, una entrevista. yo de qué? No que aquí le decimos, le dije, no, mira, es que yo estoy aquí en Bogotá, me tienes que decir que yo tengo que irme hasta Cali. No, que es vendiendo títulos de vida y capitalización en un banco. En, un, en, en ese tiempo el, el banco era la vivienda y vendiendo los títulos de capitalización, seguro Bolívar, se llamaba la empresa. Entonces, ventas. No, pues ya uno en ese tiempo uno tiene también sus, su, su consciente cero en ventas. Y yo, ay, no, 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 gracias, pero yo me gradué como administradora de empresas. Entonces empieza toda mi familia, la suegra que yo tenía en el tiempo. Betty, ¿usted siempre le ha, le ha gustado hablar con la gente? Mi mamá me contaba que, por ejemplo, nosotros íbamos a, a, al, al médico, al dentista, cuando éramos pequeñas, estábamos en la sala con todos. Y yo llegaba donde la gente ponía a hablarle y yo tenía como 8, 9 años y yo le decía, ¿cómo te llamas tú? Y yo me llamo Tatiana Marcela y yo empecé a hacerle conversación a la gente así de la nada y, y luego llegaba donde mi mamá le decía, si esta gente te pregunta, yo me aumentaba la edad y me cambiaba el nombre. Yo me llamaba Betty Palomino y no sé por qué en ese tiempo Tatiana Marcela. ¿Tatiana de Marcela de novela? Tatiana Marcela, Eso <laughs> mi mamá siempre me dice, yo no ¿de sé, dónde yo saqué el nombre mamá, Tatiana Marcela, pero Tatiana Marcela? Y entonces... Llego, usted siempre ha sido, me dice mi familia, volviendo al tema, me dice, usted siempre ha sido una persona como muy despierta, vaya, usted habla con la gente, no le da pena, vaya y voy allá. Y eso está en mi libro, La tragedia, del éxito, que después hablamos de esa parte. Mm. Yo fui la primera vendedora a nivel nacional. Vendiendo a nivel nacional, seguros. Vendiendo seguros de vida y de capitalización. Una meta de 700 puntos, yo cerraba mi mes con 4,000. 5.000 puntos. No. Pero algo dentro de mí decía, yo puedo, yo cierro. Y yo, yo Entonces te empezó a ir súper bien. Y me... Excelente, Nacho. De ahí pasé a visita médica en un laboratorio. En... Bueno, salió el Viagra. Yo fui visitadora médica en el laboratorio Pfizer. Me salió esa, es, esa oportunidad de ser, de lo de Seguros Bolívar, de ser la primera vendedora a nivel nacional. Me abrió puertas para, para ser visitadora médica. Pero ¿sabes qué fue lo que yo digo? De creer en mí. O sea, ya dentro de mí tenía ese subconsciente que yo, que lo que yo quisiera hacer en mi mente, yo lo podía hacer, solamente era que lo quisiera eh, pensar. O sea, con el mismo éxito te empezó a dar la seguridad de poder decir lo logro. Así es, así es. Entonces, paso a ser visitadora médica, de ahí sale la oportunidad para venirme para Estados Unidos y pues... ¿Y te venías también... a Estados Unidos trabajando como visitadora médica? No, yo renuncié, no, yo... ¿Cómo te no, sale las no. oportunidades? Bueno, para Estados Unidos fue porque el, la persona con la que yo me casé él les le sale la oportunidad porque pues él no no pudo hacer su, su vida lo que nos casamos, él tenía que trabajar, él no estudió en la universidad. Entonces, eso como pareja siempre nos trajo problemas porque yo fui como ascendiendo, ¿sí? Y ya como que yo y no y fue mi primera relación, o sea, fue un matrimonio que yo digo, yo tuve la madurez que de pronto hoy tengo hoy en día, yo hubiera trabajado más en esa relación. pero yo era una peladita de 19, 20 años que ni siquiera sabía lo que quería en la vida. Yo un momento pensé, la persona que en ese momento me apoyó, pues yo en un momento dije, no, pues, ¿qué hago aquí? Porque yo también lo impulsé, venga, estudiemos, hagamos, trabajemos, hagamos. Pero, pero ya era como como que como pareja nos fuimos alejando. Sale la oportunidad de venirnos a Estados Unidos por eso mismo. O sea, y cuando yo nunca he venido a Estados Unidos, cuando sale la oportunidad de venirnos para acá, o oh, perdón, para irnos para Estados Unidos yo no la pensé imagínate tú una peladita de 20 años 21 años súper exitosa sale la oportunidad yo le pregunté a alguien que trabajaba conmigo mi en seguros bolívar mire me salió esta oportunidad qué hago o sea estoy aquí mira cómo me estoy yendo aquí en en laboratorio pfizer me dice china usted es muy pila usted eh, está muy joven también váyase si le va bien se queda y si no pues se devuelve y así <laughs> y así fue <laughs> y así fue Llego yo a los Estados Unidos, eh, al año me divorcio con la persona que, con el papá de mi primera hija. Ya, o sea, ya era algo que, que eran mundos diferentes, ya no había como esa admiración, yo quería algo más del mundo y, y yo sentía que con él no era, pero también yo digo, o sea, él no era una mala persona, pero pues era también como, como que la, la inmadurez que yo tenía en ese momento y, y las ganas de vivir y conocer nuevas cosas y nuevas personas y bueno, y me divorcio. Simplemente no iba con lo que tú querías hacer. Exacto, no era lo que yo quería en ese momento. Empiezo a trabajar, me sale la oportunidad de trabajar en, en, en construcción. Y ahí, en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero, pero de ceros. O sea, no piense que sea, yo limpiaba casas, hacía de todo. O sea, uno cuando llega a Estados Unidos, uno llega con... Pues mire, con el hambre. Con el, con el maletín lleno de sueños y con el hambre, ¿sí? Pero tú tienes que tener una mente, una mente abierta. De, de que si vas a un país que eres inmigrante y no hablas inglés, no tienes tus documentos, pues de ceros. Y así fui yo, yo raiteaba gente, trabajaba en fábricas, nunca le he tenido miedo al trabajo, jamás. Entonces yo tenía como tres, cuatro trabajos en ese tiempo y trabajaba en restaurantes, mesera. Bueno, empiezo a trabajar limpiando casas, casas de construcción eh, y de ahí conozco al, al, al padre, al, al mi segundo esposo, el padre de mi segundo hijo. Y también le agradezco porque gracias a él empecé a trabajar en construcción. Desde el año 2001 trabajé, hacíamos el de origen mexicano. Él me enseñó lo que era la parte del de ladrillo, el masonry. Yo hacía, como era administrador de empresas, empecé yo en lo que era la parte de la administración. Y ahí a, y empecé mis primeros trabajos de roofing, todo lo que era pues construcción, concreto. Empecé casas por dentro, bastante fuerte, muy duro, porque en era muy duro, pero... Pero yo nunca le he tenido miedo a trabajar. O sea, andabas en la construcción. Andaba en la construcción, vendía. ¿Tu hija? Tu hija haciendo su primaria. Sí, claro, pues ya estaba, ch toda chiquita, ya todavía chiquita, ella pues, todavía, estaba exacto en la primaria. Bueno, ya yo ya me sentía, pues como yo ya traía la parte de venta, yo, pues yo sabía que era trabajar y salir una adelante. Entonces, en el 2006 pasa ese hecho que me cambió la vida para siempre. ¿Qué sucedió? El 12 de febrero del 2006. Salgo con un grupo de amigos un domingo, gente de la iglesia, yo me congregaba en una iglesia cristiana. Salimos de, de paseo, salimos a, a esquiar, fuimos a esquiar y bajamos ¿En qué a almorzar parte, y vimos Maggie Valley, en North Carolina. En North Carolina. Y vemos que unas personas se estaban tirando en unas donas. Pues no lo vimos, no lo vimos nada peligroso. Fuimos y compramos la dona y subimos con el grupo de amigos y nos empezamos a tirar. Yo iba con mi hija de 12 años. Yo ya tenía mi hijo, mi segundo hijo, y, mi, y, él, y el esposo viajó a Colombia con el niño. En ese momento estaba él allá, con mis padres, con los pues, que llevó el niño. Y estamos en ese paseo con Valentina y grupo de amigos. Valentina se tiró en esa dona. Cuando es para, cuando te toca a ti, o sea, por madre, como decir, hay un dicho así de que, que cuando te toca, te toca. Así te quites, pero te toca. Y pues la dona era para mí. Pues ese, ese accidente era para mí porque me. Tu hija se tiró en la misma dona sí, que tú te tiraste. Pero no en el mismo momento. O sea, nos, en el grupo de amigos, o sea, nos tirábamos. O sea, de, eran de parejas, de, mm. de pares. Yo me tiro con otra muchacha, la otra muchacha se monta adelante y yo me monto atrás. Como te digo, o sea, todos nos estábamos tirando. Y esa era mi primera vez que me correspondía a mí. Cuando me tiro o con la chica. Esta vaina cogió una velocidad, Nayo. Pero una vaina de que eso fue en cuestión de segundos. Yo le lo único que le dije a la chica nos tiramos, ella también muda, pum, pero chocamos con algo que está dentro de las montañas, salimos disparadas cada una por un lado, yo ya no me pude parar. Yo empecé a rodar, papá, 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 papá. Pa, pa. Yo ya sabía que ahí, yo pensé que me estaba muriendo, sinceramente. En el momento en que, estabas, en que estabas precisamente rodando. Sí. ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Te acuerdas? Claro, porque yo fui consciente todo el tiempo. Nunca me desmayé, nunca nada. Yo decía, ¡Coño! ¿De ¿Qué me pasó? Llora, ¿qué me pasó? Paralizada ya, yo ya no podía ni respirar. Yo, yo sabía que algo grave me estaba pasando era algo tan fuerte, era algo que, que era como si me estuviera quemando viva, Nayo, ¿no? y no te estoy mintiendo, yo pensé que yo me estaba muriendo, yo dije, me rompí por dentro, yo dije, yo estaba toda rota, ya algo cuando, como imagínate una película que la persona que así ya se está muriendo, yo pensé que yo estaba en mis últimos minutos que me iba a morir, eso yo ya, y yo quedé así, enterrada dentro de la nieve, baja todo mundo a mirar qué me pasaba, porque yo no me paraba, la otra chica sí se paró. ¿A la otra chica no le pasó nada? Eh se tuvo una fractura pequeña, como en la clavícula, tuvo un cabestrillo por unas semanas, pero, pero nada más, nada grave. Entonces llega todo el mundo, Betty, párese. Y yo con un dolor tremendo. No, pues es que sí, es que ni dolor tremendo eso, eso es algo que como si te estuvieran quemando viva, eso es algo de las entrañas, nada, yo, yo, yo dije, me estoy muriendo y me decían, "Párese", y yo Así, no, no puedo y cada vez que yo hablaba la respiración se me acortaba el dolor. O sea, como te digo, repito nuevamente, yo pensé que yo me estaba muriendo. ¿Qué edad ¿En qué momento? 29 años. 29 años. 29 años. Llega todo el mundo rápidamente, para que me parara nana. Eh, así que llaman a la... Ya obviamente todo el mundo se dio cuenta que yo estaba muy grave. Llamaron a la ambulancia, la ambulancia llegó pues en cuestión de, de minutos. Me sacaron de ahí. Las únicas imágenes que yo tengo era porque, o sea, como que yo ahí, yo creo que yo me, me desmayé porque ya no tengo imágenes claras. Lo único era que eran... Seis personas, cuando yo volví otra vez, como a medio despertar, eran seis personas, tres por un lado, tres por el otro, que me subían con la camilla. Pero como yo quedé cuesta abajo, todo lo que hacían ellos era como hacer, porque uno, yo quedé como, como cuando una persona se muere, como rigor Mortis. O sea, así, o sea, si yo pesaba, yo pesaba 100 libras, un ejemplo, en ese momento pesaba 200 libras. Sí, porque estabas ¿sí? en peso sí, muerto. Estaba, exacto, peso muerto. Entonces, ellos hacían como. como eh, por tiempos, pum pum, eh, levantaban la camilla, pam, pam Ahora, paraban, yes, yes, pam, pam para. Y, y eran paramédicos ya. Claro, una sí, ambulancia. Porque, porque en ese tipo de casos no te puede mover nadie. Pero a mí me movieron, a mí me movieron, claro, porque es que como yo la ropa se me subió, yo quedé enterrada. La, la, las personas con las que yo estaba, ellos como no sabían lo grave que me había pasado, ni tampoco había nadie que supiera de, de, de primeros auxilios o que tuviera la noción médica de lo que a mí me había sucedido, pues claro, en, 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 al intentarme eh, acomodar la ropa porque la ropa quedó mi piel quedó en contacto con la con la nieve entonces cuando cuando ellos eh, los paramédicos me llevaron me suben a la a la ambulancia me duermen con morfina ya y ahí me llevan a un centro médico por ahí entre eh, como como yo parecía obviamente estaba muy dopada porque tenía morfina yo ahí como entre medio dormida llego al primer centro médico y lo único que escuchaba era que eh, a una de las personas con las que yo estaba le decían que yo estaba muy grave, que yo había tenido una fractura y que ahí no me podían atender, que tenía que ir a un hospital. De ahí me llevan a, a un hospital en North Carolina, después de horas y de exámenes, rayos X, de todo. Nada, yo, eh, de un momento a otro, yo, <laughs> las imágenes que también tengo dentro de, dentro de mi subconsciente era que... Habían como, como una junta de médicos y algunas personas con las que estaban conmigo ahí que necesitaban darme una, una noticia muy grave. ¿sí? Esos son los recuerdos que yo en mi mente nunca se me van a olvidar. Y, y ¿Quién yo, de tu familia estaba ahí? ¿Nada más tu hija? Mi hija, pero mi hija estaba muy pequeña. La tenían afuera porque era una menor de 12 años. Yo estaba sola solamente con amigos. Entonces están los médicos y, y que una noticia muy grave y me dicen bueno las preguntas rutinarias médicas usted sabe qué le pasó usted recuerda usted cómo se llama de si me ha pasado algo cognitivo y yo bueno respondí bien y me dice usted sabe qué le pasó y yo sí y, y sí tuve un accidente no sé qué me dicen es que usted le pasó algo muy grave usted eh, tuvo un accidente se fracturó su columna mm. tuvo daño en médula y usted va a quedar en silla de ruedas para toda su vida, para siempre. Y yo, pero en ese momento yo, digo, yo estaba tan dormida, tenía tanta morfina, que yo era como si me hubieran estado diciendo cualquier cosa. Como, yo no, no, cero consciente. O sea, Tónico, tuviste una, un daño de médula. Daño medular. En la T12, toráxica T12, con un compromiso lumbar L1. Eh, me dijeron que tenía que esperar una, unos días para que mi columna desinflamara, que me tenían que hacer una cirugía, abrir columna, a, eh, espalda abierta y ponerme en unas barras de titanio para que sostuviera mi columna, ¿sí? Y que iba a quedar en silla de ruedas, estaba paralizada completamente la cintura para abajo. Yo la única pregunta que hice en ese momento, no sé por qué, porque yo ya tenía dos hijos, era que si iba a volver a ser madre. Esa fue la única pregunta que yo hice. Y me dijeron que, sí, que, que si iba a volver a tener hijos y... Podías volver a tener hijos. Sí, que sí iba a volver a, te a poder ¿Una tener. ¿Una persona hijos? con ese daño puede tener hijos? Sí, claro. Mi hija, yo tengo, inclusive, yo tengo de mi último matrimonio eh, una hija de nueve años. Yo la tuve ya haciendo con una persona con discapacidad, porque eso me sucedió ya hace 18 años, del año 2006. Entonces, eh, me, me hacen, esperan unos días, me hacen la cirugía, me ponen las barras de titanio pero yo como un muñeco, o sea, yo inclusive no puedo ni mover ni mis brazos ni nada, yo quedé así, como que me, me tenía que, te, me ponían una jeringa y me, me dijeron, cuando sienta dolor, aplique ese dolor, ¿sí? Y, cuando, y mm. cuando quieran, cuando quiera que la vengamos a mover, nos llama. Entonces yo me la pasaba con la morfina y llamando a, la, a las enfermeras, porque así me dejan y así quedaba. Y entonces ya pasaban como cinco o diez minutos y, y la llamaba y yo desesperada y cuando iba siendo cada vez más consciente cuando pasaban los días yo me desesperaba mucho más y ya vi como que wow, ¿qué me está pasando? porque yo no podía mover nada yo que era como si hubiera quedado cuadrapléjica en ese momento no sé por qué pero yo no podía mover nada y me tenían que venir a mover ¿en qué momento tuviste la conciencia de que no ibas a volver a caminar? Hmm. yo pienso ¿cuánto que... tiempo pasó para que pudieras asimilar que ibas a quedar inválida? yo creo que mi cabeza no lo, no lo asimiló porque yo siempre, hubo momentos de como, era como una montaña rusa, porque me pasaron, después paso por un momento de divorcio, por muchas cosas, Nayo, pero si usted me pregunta a mí, la, las, pregu las primeras semanas yo decía, no, yo me voy a parar acá para mí nunca, yo decía, es ese médico que me está hablando, tal vez mi ignorancia y le agradezco a Dios que en ese momento no, no, era una mujer ignorante lo que me había pasado, yo no sabía absolutamente nada de una fractura de columna, nunca me había fracturado ni un dedo, nunca, eh, y menos la columna, entonces para mí yo digo, le doy gracias a Dios de que mi ignorancia... Era en ese momento de, de cero, de saber qué era lo que era un daño medular. Y, y en mi cabeza no era posible. De ese doctor, ¿de que me está hablando? ¿Cómo así que por una fractura yo ya nunca más voy a volver a caminar? Pero como te digo, a medida que iban pasando las semanas, yo fui tomando más conciencia de lo que me ha pasado. Y ahí sí, como que el, el guante te caía más, ¿no? Yo, no, pero esto no es posible. No, este doctor, como que, que yo no voy a volver a caminar. Y en ese tiempo, Nayo cero de la ley de la visualización, ni yo no dispensa, ni nada de eso. Yo lo único que en mi cabeza yo tenía esto es médicos, ¿está loco? Yo sé que yo volveré a caminar, pero a mí me parecía tenaz que yo no podía, a medida que, bueno, pasaban la, las semanas, a mí ya me iban sentando en una silla, me daban terapia ocupacional, pero era a vivir mi vida en terapia ocupacional. Inclusive hay un hecho que yo siempre digo cuando me entrevistan, es que a mi cero de la terapia física, los doctores me dijeron solamente terapia ocupacional, terapia ocupacional es de que tú tienes que aprender a vivir en tu nueva condición, las terapias eran, vístete como acostada, porque vas a hacer una silla de ruedas, cómo vas a poder transferirte de una cama cuando te levantes con una tabla a la silla de ruedas, después a medida que iban pasando los días, a, en, un, en un apartamento, Cómo tenía que hacer eh, cocinar, cómo tenía que hacer Londres, cómo era, iba a ser mi día a día. Bueno, y está bien, yo tengo que aprender eso porque yo poco a poco me di cuenta que esto no iba a ser un día para el otro, que yo iba a estar bien. Pero todavía no pasaba por tu mente que no ibas a poder caminar. No, no, no. Aunque te lo dijeran constantemente. No, nunca pasaba ahí por mi mente que no. Así, si había momentos como, de, como de, de mucha tristeza y de decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué realmente no? Porque estaba paralizada de no sentir mis piernas, de no poder yo mandar la señal y. Y no puedo hacer eso. Obviamente, había momentos de mucha angustia. Yo decía, o no, pero ¿qué me está pasando? Pero esto no es posible. O sea, ¿cómo es que no me voy a.? Eso va a pasar. Yo pensé que con las semanas yo iba a volver a recuperar la, eh, la fuerza de mover mis piernas y de caminar. Pero, pues poco a poco, también me daba cuenta que no iba a ser de la noche a la mañana. Oh, ¿Y ¿Recibiste eh, apoyo de tu expareja, de tus hijos? Claro, pues mis hijos, yo tenía un niño de cuatro años, estaba muy pequeño, el, el niño lo único que puede decir, mami, párate a jugar cuando me veía porque estás acostada toda hora, pues, estaba muy pequeño. La niña Valentina sí quedó así como en shock, como, como que... Es que ya no vivió todo la... el proceso. Claro, ya vivió todo el proceso. Eh, mi esposo en ese momento, inicialmente sí, pero ya después no, entró a un, a un proceso de divorcio. Por eso era que cuando, a medida que yo fui, las primeras semanas en el hospital yo decía eso no es posible yo me voy a parar pero cuando yo salí al hospital cuando yo llegué a la casa y pasaban los días yo decía miércoles eso no va a ser tan fácil como yo pensaba como te digo había momentos de subidas y bajadas en mis emociones había momentos que yo ya mi mamá pensó que yo me iba a suicidar muchas veces caíste en una depresión total. claro y más cuando cuando a mí me sueltan dos semanas después que llego a mi casa me dice la persona con la que estaba casada que se quiere divorciar de mí porque ya no estabas en condiciones o por qué porque realmente es para... Es... Nada, yo, eso es como, así como el dolor era para mí, el dolor era para esa persona. Yo hoy en día, al principio me dolió mucho y pasé por momentos muy difíciles, pero yo hoy en día, yo lo perdoné, sé que que, que también fue un proceso para él, un duelo, y él estaba en la obligación de decir si quería estar conmigo o no, que mi familia lo único que dice es que, no era el momento, porque me la soltó luego, luego, que se había enamorado de otra persona, que no sé qué, que ya no Pero quería... Pero en esa condición... Yo tenía, yo no tenía ni un mes de me Entonces, a mí eso, eso, a mí eso me... Yo no sé si yo, yo, obviamente, eso a mí sí me bajó la, la moral. Y, y sí hubo momentos de mucha frustración, depresión, jamás de quitarme la vida. Pero sí hubo momentos de que lloraba y una depresión total. Yo no sabía si era el día de... El que era, si era día de noche, empecé a fumar. Eh, yo nunca había tenido eh, dependencia al alcohol, empecé a tomar, o sea, en las noches y todo, porque yo decía, Dios mío, ¿por qué eso me está sucediendo a mí? Y entonces empezaste a tomar y a empecé fumar, a, o sea, te empezaste a autodestruir. Y nunca había tenido ese ese proceso de, de autodestruirme como en ese, en ese momento, porque yo, mis, mis emociones estaban al piso. Pero también había momentos que dentro de en mí decía, Betty, te tienes que levantar, ¿sí? Y yo poco a poco dentro de mí había una sanidad y, y fui saliendo de eso, de, de, de ese proceso bueno y ya empiezo a tomar conciencia por mis hijos. Yo tenía que salir de ahí, ¿sí? Pero estaba muy mal emocionalmente, ¿sí? Y, y de ahí... Eh, Empiezo a coger fuerza y ya formalmente ya pues dijimos, ese matrimonio no es, y nos divorciamos. Nos divorciamos, pero ahí después me sucede algo, porque después en un momento de mucha vulnerabilidad y hay personas que dicen, cuando me han entrevistado y escuchan esto, porque yo, como dicen, luego luego me metí a una relación, ¿sí? Pero era, yo digo que uno no puede juzgar la vida de nada ni de nadie en un momento así, porque Totalmente. yo me sentía... Muy deprimida, muy mal, como mujer, como madre, como esposa abandonada en un país que no era el mío, con unos miedos tremendos. Y, y yo decía, ¿qué voy a hacer aquí en una silla de ruedas? Porque yo sabía que ya ahí eran, después en ese momento, yo sentía que, que, que sí, realmente iba a ser una silla de ruedas. O sea, ¿quién no iba a ser? Ahora, o sea, ahí fue donde te dijiste sí. Ahí fue cuando, ay, sí, cuando yo. Que sí. No va a ser tan fácil, ¿sí? Pero habían días de que decían, no, eso yo lo puedo hacer, Betty, porque era mi subconsciente lo que traía. Pero había momentos de, de estar en el piso, decirme no, yo, yo, me no, autoestima sí, se bajó mi amor propio, yo me sentía una mierda. Te lo digo, yo me sentía muy mal, nadie sabe lo que yo sentí y, y del miedo de no quedar sola. Agarraste cualquier pelotita. Agarré, cua, exacto, eh, cuando el lindo es tener estos ojos y ahí me meto sin conocer a esa persona. Pero miren, ayo, yo yo. Yo digo que uno tiene que. Todos esos son aprendizajes para la vida de uno, porque si esa persona a mí no me aparece, y todo lo que yo viví con esa persona, porque viví, vi, yo fui víctima de violencia de género y viví cosas muy pesas siendo o sea, una tu, mujer con discapacidad. ¿En tu condición? En mi condición, de insultos, de no solamente la parte de insultos, la parte física. También. Casi tres veces, Nayo, de ser, o sea, de, 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 de casi sentir morirme, el tipo loco. Pero yo digo, hoy en día, Nayo, hasta por, claro, cuando yo empecé a ver ese, ese tipo de violencia, no. nada, yo, yo creo que para mí, si lo peor fue estar en la silla de ruedas, no. Yo creo que para cualquier mujer y para cualquier ser humano, porque no pasa solamente a las mujeres, sino que una persona sea víctima de violencia de género. Yo empecé a ser víctima de violencia de género terrible, primero insultos, insultos horribles que jamás en mi vida los, los había escuchado y menos una persona. Que, que estuviera, eh, pues yo en mi condición, seguías. ¿Tú seguías, heridas, en, ¿tú seguías ah? en silla de ruedas? Ahí ya estaba, había, sí, seguía en silla de ruedas, pero luego, como fue tan lento, porque es que la gente me ve así, ya fueron 18 años. Yo pasé a un caminador, yo caminaba así muy lentamente, como con una persona le da un derrame. Luego pasé a dos bastones y luego a un bastón. Yo ando en un bastón como desde el dos, 2009, pero fueron tres años que fueron silla de ruedas. Eh, caminador, luego los dos bastones y luego el bastón y desde ahí ando en un solo bastón desde el año 2000. ¿Cómo, cómo, digo, todo eso fue, todo ese proceso de sanación fue durante esa época de violencia o fue antes de? No, eso fue en la época de, de violencia. Porque yo, yo me divorcio, espérate, yo me accidento en el 12 de febrero del 2006, en el, todo el 2006 fue con, con mi pareja, que era en ese momento, era como que como que y eh, venía el, el, sí, el... y me venía, no era una no terminó en el 2007 es que yo me meto con esa persona porque mi propio esposo en ese momento me decía, "No, que tú estás muy joven, tú eres muy bonita, no te va a faltar nada" y pero pero como que dejó puerta abierta y que yo podía rehacer mi vida. Y y él salía, él, él tomó su vida soltero, pero vivíamos en la misma casa, o sea, como parejas, como personas separadas, pero vivíamos en la misma casa. Y en esas salidas vino una, mi hermana que vivía en Londres, vino a, a visitarme. Salgo con una amiga a un concierto en y Cilla conozco, ruedas. sí, en silla ruedas. Ahí está en silla ruedas. En el año, eso era en el 2006, septiembre del 2006. Conozco a esta persona cuando me vio en silla rueda le dijo a mi amiga que él quería llamarme, empieza a llamarme. Y qué me había pasado, yo le conté mi historia, eh, luego lo que me estaba pasando con mi esposo, porque estábamos en pura. O sea, el eh, proceso de divorcio, eso que terminaba, no terminaba, yo rogándole, lloraba, le suplicaba, le decía que por favor no se fuera a acabar esa relación, porque yo a mí me acá. Me... Uy, si yo digo que, que a mí el hecho de que esa persona en ese momento se quisiera separar de mí me dio más duro que el médico me hubiera dicho que iba a quedar en silla ruedas. Del que te violentaba. No, 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 el padre, del, padre. Del, del mm. padre de mi hijo, con el que estaba casado. O Allá, sea, ese fue el primer, el primer. Sí, o sea, a mm. mí me dio más duro que él me dijera a mí que se quería divorciar de mí con la persona que estaba casada, mm. ¿sí? Que ya no, o sea, yo estando en una silla de ruedas, que ya no quería estar conmigo, para mí eso fue más fuerte que el médico me hubiera dicho, usted va a quedar en una silla de ruedas, ¿sí? Entonces, en ese momento de vulnerabilidad es que conozco Llegatelo. a esa otra persona. ¿Sí? Eh, la otra relación, mi otra relación termina. Empiezo yo a salir porque me, eso sí me empezó a animar. Ven, rehabilítate, porque yo no tenía ganas de rehabilitarme para nada y, y lo mío era un proceso de rehabilitación largo. Entonces me empieza a acompañar, a decir: Mira, eh, tienes que, tú tienes, eh, estás muy joven, tienes tus hijos, todavía puedes salir adelante. Eh, bueno, empezó uh -huh. a decirme, como mm, dice, a a decirme claro, cosas claro. lindas al oído. Y empiezo yo a salir con, con esa persona y cuando empiezo ya a, en una relación con él, la vida me dio señales, porque me dio señales de malos tratos, pero yo seguí metiendo ahí la cabeza y la necesidad? seguí metiendo por necesidad, ah, por falta de amor propio, por autoestima cero. Entonces cuando yo empiezo ya con esa persona y empiezan esos insultos, yo jamás, vuelvo y te repito, nunca había escuchado ese tipo de insultos tan gruesos coja, paralítica, eh, no sirves para nada, o sea, cosas. Y yo decía, yo al principio quedaba así como, como en, en shock, como decir, ¿por qué me trata así? Yo lloraba, me daba, o sea, me daba tus hijos presenciaban eso? El pequeño. El pequeño sí hubo muchas veces que, que él presenció cosas graves. El tipo me lo, digo, me doy cuenta, gracias a Dios, yo me di cuenta de eso cuando yo ya no estaba en esa relación, porque el tipo hasta violento a mi hijo. También. niño de 4 o 5 años, que yo no me di cuenta en el momento porque yo no sé qué, qué hubiera pasado en año, pero bueno, de todas formas esto fue un proceso también, yo viví con esa persona como un año, año y medio pero, pero estar yo como una una una, una mujer muy frágil mm. ¿sí? es una, cuando yo vi todo ese tipo de vida, de maltratos como te digo, primero verbales, luego físicos yo devolverme como que yo no sabía qué hacer, llorar y un momento de, de depresión, de algo muy fuerte para mí, yo decía, pero ¿por qué me trata así? Yo nunca había visto ese tipo de violencia y menos que alguien lo hiciera uno y yo no era que me sintiera menos, pero imagínate si para una mujer es difícil cuando cuando sufre de violencia, pero esa mujer se puede defender. Imagínate para mí en mi estado que no, no, te puede me, que no me pueda defender. ¿Por qué una mujer al estar recibiendo violencia de un hombre no decide separarse? Y sigue ahí. Miedo, amor propio, falta amor propio. Porque yo viví eso. Yo lo sentí. Yo sentí sentía muchos miedos. Por eso es que yo digo, Uno no tiene que juzgar nada de nadie. Porque primero, al sentirme sola y al ver que no tenía nadie, me sentía una mujer que, que no valía nada. ¿Sí? Y conozco esa relación y empiezo a permitir y a permitir todo ese tipo de tratos. Ya era miedo. A no enfrentar una vida sola no me sentía capaz. Sentía en un país que no era, que no era el mío sentía que, que no valía nada. Entonces era inseguridad. ¿Y nunca inseguridad? hablaste con tu ex y decirle, estoy pasando por esto, apóyame? Porque finalmente era el padre de tus hijos. Pues la de ver... tu hijo. Pues la verdad es que la separación fue um, un poco... O sea, yo no sentí seguridad de decirle a él lo que estaba pasando, porque lo que hizo fue... Ignorar. Ignorar e irse. Él perdió comunicación con mi hijo. Él no tiene comunicación con mí. Mi... Él trató ya... Ya cuando mi hijo es adulto, acercarse a mi hijo, pero, pero él, aparte de divorciarse de mí. ¿Te dejó dar dinero y todo? Claro, él no dejó. ¿Y de de qué dar dinero? hasta el momento de estar discapacitada? Ah, pues yo digo, yo amo Estados Unidos porque hay muchas posibilidades. Ahí había estampillas, había, yo tenía todas las ayudas del gobierno en ese momento, pues ya, ya era residente y, pues, vi de, y trabajando. Yo tenía en ese, en ese momento también de lo que me quedó de. de, de de cuando yo estaba casada, porque es que, bueno, fueron tantas cosas. En el, acuérdate que en el 2008 también fue lo de, la, lo de la crisis de Estados Unidos. Sí. Entonces, yo perdí también todo. Imagínense perder mi matrimonio, perder mi vida económicamente. Quedó con una mano atrás, una mano adelante. Lo único que me quedó a mí fue una limpieza de casas. Alguien más limpiaba las casas, nueve, las casas que yo limpiaba, sí. Y yo facturaba. Yo hacía todo lo que era la parte de administración. Era una pequeña... Eh, una pequeña entrada que tenía semanalmente. Con eso vivía, pero no era más de 500 dólares semanales. Y aparte de eso, de esos 500 dólares semanales, las ayudas del gobierno que tenían, con eso vivía. Y mira, yo digo que no es lo que tú te ganes, lo que tú tengas, es como tú lo administras. Y yo, si yo me ganaba 500 dólares, vivía y ahorraba con 500 dólares. Y me quedaba para. para. para vivir pobremente con mis hijos pero dignamente vivía al momento de que tú empiezas a ser violentada Betty que empiezas a tener ese tipo de situaciones que todavía no estabas al 100% rehabilitada porque estabas en ese proceso de rehabilitación no no pararon tus ganas de seguir de seguir adelante en algún momento dijiste ya no puedo más hubo momentos pero mis hijos ahí está la fuerza mis hijos la fe Yo, en Dios y la fe en Dios la fe en Dios. ¿La perdiste alguna vez, te enojaste con Dios? Claro. Al principio, decía, pues ¿por porque a mí? ¿Qué hice? ¿Qué te dice? O sea, que si he sido buena hija, o buena buena hermana, o sea, siempre desde que vine aquí a Estados Unidos mi primer trabajo, yo me acuerdo que mi primer, yo le dije, mamá, mamá, yo estuve de noche y yo mi primer salario, yo fui y le compré un mercadote a mi mamá para llevárselo, siempre he sido yo y doy gracias a Dios dentro de mis posibilidades he podido ayudar a las personas, a mi familia, a mis padres, dignamente, orgullosamente, yo puedo decir, toda la vida los he ayudado, a mis hermanas y todo, y, y o sea, ¿pero qué dice? ¿Qué dice que yo no, que estoy en esta situación? Pero, pero, yo decía, ¿pero de tantos millones de personas en el planeta, ¿por qué me vino a pasar esto a mí? Pero fue una cosa, algo que, que yo digo, con algún propósito, con alguna misión, esto ha sido un proceso, no, pero por completo. porque han sido, han sido 18 años de mi vida, que yo he aprendido, digo, yo, la vida que tengo hoy en día, el matrimonio que tengo, porque yo dejé esa violencia, porque yo, lo que te digo, o sea, de yo pasar a ese punto cero, estar en ese momento abajo, uh -huh. yo me di cuenta, yo dije, o yo, yo ya por mi pasado no puedo hacer nada, ya me pasó la silla de ruedas, ya dejé todo mi papel de víctima, o yo hago algo aquí y empiezo una nueva vida de ceros, pero ya con una fuerza interior, no sé, algo mágico dentro de mí, porque me pasó. Pasaron... ¿Se puede hacer ese reset de venir tan, tan averiada de la vida? Yo siento, yo sí, yo pienso que sí. Si tú quieres, sí. Digo, lo hiciste porque ahorita eres una mujer muy exitosa. Y, Pero y no ¿cómo solamente pasas, exitosa, ¿cómo sino pasas de esa, de esa oscuridad y de ese sufrimiento a decir, voy a salir nuevamente adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que Dios te formado, Dios sea esa fuerza interior, Dios sea esa fuerza, en ti, Dios forma esa resiliencia en ti. Porque después de eso, nada, yo es que mi vida está todo en mi libro, La tragedia del éxito, que... Llego, salgo yo de ese proceso de violencia, me voy a otro país, me voy a ir para Canadá a, a empezar una nueva vida. Yo tengo otro accidente. ¿Cómo te decidiste de él? ¿Cómo me decidí? Ya, de, de decir no quiero más esta relación, ya, no más, no quiero más, de decir no, esto no y no. Me voy para Canadá, tengo otro accidente. Otro. O, iba con mi mamá y con mi tía. Mira, casi me mato, mire eso las cicatrices que yo tengo yo cogí un, un, hierro en la, un, un hielo en la carretera un Black Ice eso fue el 25 de diciembre del año 2008 y metí el freno empiezo a dar vueltas casi nos matamos llegamos a un, como un río ahí que es un riachuelo ese carro quedó vuelto nada eh, los vidrios completamente rotos se llena empieza a llenar de agua Viene, viene la, la ambulancia y vino un carro de, de policía rápidamente. Llegaron, eso en cinco minutos, estamos ahí porque mi mamá empezó a gritar, mi tía, mejor dicho, nosotros pensamos que nos habíamos muerto. Gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada. A mí lo único que fueron puras cortadas en ese momento. Pero, pero mire, Nayo, si a mí no me pasa ese, ese accidente, yo llego a Canadá ya sin carro, cero, una mano atrás y una mano adelante. Y sí, si, y... Y con lo único que tenía era ese carro que me quedó en, es, en esa frontera llegando a Mississauga. Y cuando yo llego a, a Canadá y anochecía a las cuatro de la tarde y con dos, dos, mmm, ¿cómo dicen? Pulgadas, no, ah, pulga, ah, no, pulgadas de nieves y con mis células. Y vi las dos pulgadas de nieve. Cuando, claro, yo ahí sí me sentía una discapacitada completamente. No, no, no. no. Qué barbaridad. Entonces yo dije, ahí sí. Yo, dije, yo me quedo aquí y aquí sí apaguen el el botoncito porque yo, yo ya emocionalmente yo no podía yo me acuerdo que yo le hice una oración a Dios yo le dije o mi vida cambia o yo ya no soy capaz de seguir cuida a mis hijos pero yo ya no soy capaz de seguir o sea yo solamente te digo solamente quiero que mis hijos estén bien pero yo ya si yo me quedo acá si algo no pasa en mi vida yo ya ya no tengo fuerzas pero es algo mágico Nayo que a mí algo me decía, regrese a Atlanta", planta. Porque yo le, le hablé con mi mamá, mi mamá me peleó, mi tía, porque cuando yo le dije, yo no me quedo acá, porque yo tenía una tía que nos íbamos a quedar las dos en Canadá. Cuando le dije, tía, quédese aquí, yo me regreso a planta. Algo dentro de mí me decía, regrese a Atlanta." Era la única parte que me sentía segura. Yo me accidenté viviendo en Atlanta planta y ahí pasaron esos años de, de mi vida ya como persona con discapacidad. Entonces, algo dentro de mí, nadie no me diga qué, pero yo dije, yo regreso a planta. Pero con una Convicción completamente. ¿Cuál fue ese, ese ese momento de luz en donde dijiste de no querer nada y de creer que ya te apagaran el switch a realmente volver otra vez a querer vivir? ¿Cuál fue ese momento? Yo creo que lo que te digo, o sea, fue ese momento de oración de pedirle a Dios. Dentro de mí no era capaz, yo no como ser humano. Tal vez, sí, ya, ya decir en ese momento, ya no tengo fuerzas, pero no de pensar, tal vez la cobardía, yo no era capaz de, nunca pasó en mi mente decir, me voy a, a suicidar, nunca pasó, estaban mis hijos, no, dentro de mí no pasaron esos pensamientos. Uh -huh. Entonces fue tanto decir, no, me regreso a planta y no sé qué tenga que pasar, y mi mamá me peleó, me dijo, usted está loca, usted que va a regresar a planta, ese hombre la va a buscar, usted no va a dejar esa relación, ese hombre la va a matar. mi mamá, no me importa, no me importa, yo voy a regresar a planta y, y no, no sé qué va a suceder, pero yo aquí no me quedo. Si yo me quedo aquí, yo ahí sí me muero. Entonces, era algo así como inercia, no sé, no sé, decirte qué momento en decir, mis hijos, yo no era capaz de la cobardía de no hacerme nada, ni tampoco pensar, me quiero suicidar. De pronto decía, sí, Dios, no quiero vivir. Pero que yo como ser humano, decir, no va a quitar, la, va a quitar vida? la vida. No, nunca, nunca lo pensé. Entonces, regreso a Atlanta y me regreso a... La, la única persona que me, ten, que me abrió un techo fue la misma persona que me maltrataba. Toqué ¿Otra puertas, vez? Me, me, porque era la única puerta que tuve. Mi mamá me decía, usted está loca que se va a regresar allá. No, no, no. Y no. me regreso a esa casa porque toqué puertas. Y me dijeron que no, porque ya, ya veían una persona que tenía un problema, de discapacidad, que tenía dos hijos, ya era, veían, veían un problema. Llego yo, me meto a esa casa. Porque fue la única, perdóname, es que estaba tu familia acá, no sabía qué hacer. Eso es como un círculo, Nayo. Y uno por eso no tiene que juzgar. Pero, cuando, pero uno mismo se despierta de esa pesadilla. ¿sí? Y es en el tiempo de uno. Y en el tiempo, por más que las otras personas opinen, tú como ser humano, tú te despiertas en el momento que es. ¿sí? Y fue así como yo me desperté. Yo, yo llegué a esa casa otra vez, pero ya con un propósito claro. ¿Y cuál era mi propósito? Salir de ahí, de esa casa. O sea, dijiste, voy a tocar nada más base para poder impulsar. Claro, porque yo llego sin carro. <laughs> ¿Y con sin tus dos carro, hijos. Con mis dos hijos. Mis dos hijos, cuando regresé a esa casa, obviamente tenía a sus padres y yo lo que ya hacía sí era lo menos posible que mis hijos estuvieran ahí conmigo, porque yo no sabía en qué momento. Claro que con mi hija mayor él no se metía, que sabía que ya mi hija grande ya era testigo, ya veía testigos y, y no, él no... Y no hacía esos momentos de violencia que los diera mi hija, pero sí el niño que tenía en ese momento cinco años. Pero mi hija poco a poco se dio, se dio cuenta o se fue dando cuenta cómo era él. Una vez, inclusive, porque eso era llamábamos a la policía cada día, todos los días. Y me acuerdo que una vez se llamó a la policía y lo que el tipo le dijo fue para, para, para que la policía no le pusiera cuidado a lo que mi hija decía, que mi hija metía drogas. Cuando mi hija jamás, Nayo, jamás metió una droga, ni metía, ni ha metido. Para que este tipo, una peladita de, de cuántos años enseñaba Valentina en ese tiempo, como unos 15 años, o sea, para que el tipo le dijera eso a la policía. Bueno, pero mi hija se dio cuenta de, de la clase de tipo que era. Entonces salgo yo de esa casa, eh, bueno, regresamos a esa casa y yo ya con el propósito de que tenía que salir de ahí a tocar puertas, llego, llego con una billetera, Nayo. Lo primero que hice fue ir a tocar puertas y co conocí a alguien que tenía un dealer de carros. Y decirle, ¿sabes qué? Yo ya le he comprado carros a él cuando yo trabajaba en la construcción antes de mi accidente. Y le dije, mire, yo, usted ya me conoce, usted sabe que yo siempre pues, le he quedado bien. Ahorita necesito de su ayuda. Necesito un carro para trabajar porque usted sabe cómo es aquí a Planta. Solamente tengo un cheque. Téngame el cheque, yo voy a, a, a trabajar en lo que sea, le conté lo que me ha pasado y yo no le va a quedar mal. Y así fue que me hice el carro para poderme mover. O sea, con un cheque posfechado. porque cheques No tenía, no tenía fondo. Yo en ese tiempo me moví poco con puro cheques posfechados. Pero donde iba daba la cara y decía, ayúdame, no me conoces, habían personas cuando empecé a hacer mis techos, nadie me conocía, cuando ni te, porque el, el, la instalación de techos por medio de compañías de seguros es un proceso. Entonces yo tenía que, me salió la primera aprobación, no tenía que los materiales, con que los iba a mandar a hacer, busco, googleo, <laughs> roofing supplier, uno encontré eso, voy a donde esta persona, muy amigo mío hoy en día, Julio, un barranquillero colombiano, dije, mira, ¿sabes qué? Eh, me presento, le digo, mira. Necesito hacer estos te este techo, no sé cómo medir bien esta casa, ayúdame. Pues me ayudó, me sacó bien ahí ese materiales. ¿Cómo te? Cómo, cómo, le voy a pagar y lo que voy a, le saco un cheque para decirle, mira, no me conoces, tengo que hacer este trabajo, no tengo un dólar, pero no te voy a quedar mal. ¿tienes? pero mira, esa, también como que Dios me puso esos ángeles dentro de mí que la gente mirando a los ojos y con la convicción. Sí, y, 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 y hacerle sentir a esa persona mirándolo, y decir, no te va a quedar mal, tenme ese cheque. Y así fue, el tipo de pijo empezó a tenerme mis cheques y así empecé a hacer mis primeros trabajos. Donde iba, yo en ese tiempo me moría entonces, con cheques. Tu renacimiento fue en la construcción. En la construcción. En el año 2009, sí, terminando 2008, empezando 2009, en la construcción, haciendo techos por medio de compañías de seguros instalando. Oye, y el hombre te volvió a violentar. No, yo ya yo salí ya de esa casa, yo ya tenía mi propósito, yo ya empecé a conocer. O sea, fue, fue nada más tocar base y sí, durante ese y me tiempo. Fui de ahí. Durante ese tiempo ya no te violentaba. Mira, Nayo, algo que, que yo digo: ese hombre lo que vio mi mirada diferente. Y él ya sabía que ahí. Y yo ya también, como, como ya. Yo no sufría por esa relación, yo ya tenía como un objetivo. Entonces yo ya lo sabía cómo llevar, yo ya no sufría por lo que él me hacía, ¿sí? Ya era como una situación, era como, como un ajedrecista, yo ya, yo ya tenía mi estrategia y yo ya sabía cómo llevarlo y todo, pero mi propósito era irme a esa casa hasta que yo ya no logré tener. Algo dinero para salirme de esa casa y buscar mi ángeles. Ya el día que yo fui a esa casa, llegué con un grupo de ruferos que trabajaban conmigo, sin decirle ni nada. Así que ahí te dije, me voy ya. Y delante de la gente y todo, porque yo sabía que yo sola no me iba ni loca, iba a salir de esa casa. Y te fuiste, te fuiste acompañada de puro. Hombre. Claro, puro rufero, de pura gente. O sea, yo sabía que el tipo no me iba a hacer nada delante de la gente. Entonces, de ahí delante saqué mis cosas y todo y me fui. Pero todo de eso es casa. un plan de convencimiento, ¿eh? De con, un con, plan. con convencimiento. Con, con convencimiento. Mujeres que están ahorita sufriendo Así en sus es. casas tengan un objetivo y el objetivo los hace salir Así con es. la mano de Dios y la fe. Y exacto, la mano de Dios y la fe y creer en uno mismo. Y ahí, como te digo, Nayo, no, yo ya de tanto resiliencia que, que Dios había formado a mí en ese momento. Que yo ya hay una firme convicción y de pronto salir la, 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 la Betty Berraca, o sea, otra vez de salir, no, o sea, tú siempre has sido una mujer muy trabajadora. O sea, que, que Dios te va a abrir puertas. Y así fue, y creer, la, creer en la, eso. Que ya sí puedes caminar puertas. en ese momento. O Uy, sea, pero caminaba muy, las personas que me conocieron, mi esposo que está acá, o sea, yo y todo el mundo que me conoce en Georgia, a mí en Georgia me conocen mucho, primero porque trabajo en la construcción muchos años, segundo por mi historia. Y porque todo el mundo ha visto, o sea, lo que, la Betty, que la Betty Palomino que quedó en una silla de la Betty Palomino eh, derrotada, que estaba traba, como caminada en Clen, que yo caminaba como, o sea, terrible, caminaba patuleca, sí. <laughs> caminaba todo terrible. Y la gente vio ese proceso, el esfuerzo, siempre he sido una mujer muy disciplinada y muy determinada en mis netas. Entonces, todo eso, de, de, de todo ese momento de sufrimiento y decir, esto no lo quiero para mí. Eso no lo voy a hacer. Yo voy a salir adelante porque siempre he sido una persona muy trabajadora y muy determinada y muy disciplinada en las cosas que yo hago. Entonces ya cuando, cuando tuve esa determinación, esa claridad en mi vida, lo que yo quería, fue que las cosas empezaron a, a fluir. Yo lo único que le dije, ábreme puertas, Dios, ayúdame. Yo las puertas a mí me las voy a abrir. Y así, tocando puertas con mis cheques posfechados y ya después... Eh, con las mismas personas como yo te digo, yo eh, en ese tiempo eh, me, me congregaba en una iglesia cristiana, entonces ya yo, sabían que yo había trabajado en la construcción, entonces yo les decía, yo te hago tu techo con compañías de seguros, allá hay unas tormentas de, de, de Halloween Damage que dañan los techos y los cubren las compañías de seguros, googlear y, y, y buscar quién te ayude a medir los techos y, y buscar las oportunidades. Y ahí empiezo, eh, consigo unos vendedores, me hacía 20 techos semanales en ese tiempo y conozco a el que hoy es mi esposo, Daniel, tú lo conoces desde el año 2009 él empezó a trabajar conmigo y trabajaba para la jefa. Y desde ahí empezamos 2009 trabajando juntos. Desde ese año hemos formado una relación hermosa porque yo digo, era la persona que, que Dios tenía ese compañero de vida, ¿no? para hacer las cosas que hemos que hemos hecho juntos, hemos trabajado, somos el el mejor equipo. Eh, mis hijos lo aman, lo adoran. Tenemos una hija juntos, hoy en día tiene nueve años y, y esa ya la, la parte linda de, de la historia de Betty. Y ahorita California. son muy exitosos. Amén, así <laughs> Pero lo yo digo, yo no sabía quién soy y él tampoco sería quién es. Es por ese trabajo en equipo, ese amor que hemos tenido, que hemos respetado. Que, que no ha sido la relación perfecta, porque no hay relación perfecta, Nayo, pero, pero dentro de la relación que hemos tenido siempre es ese amor compromiso y respeto entre los dos trabajo uh -huh. en equipo lo que tú puedes lograr lo que sea pero siempre dentro dentro de, de tu de tu relación tener esas metas claras ese respeto mutuo y ese compromiso como pareja lo hemos uh -huh. tenido y pues hemos llegado a ser imparables los dos ¿cuál es tu misión de vida Betty ahorita que ya lograste ser lo que eres inspirar a las personas a que luchen por sus sueños y por eso estamos haciendo ese Así. congreso en Atlanta. Así es. Porque voy a estar en sí. el congreso de. Mentes Poderosas, transforma tu futuro, Nayo. Gracias a Dios por esa oportunidad. Y mira que si ves que cuando tú tienes un propósito claro, como que todo se ancha, todo se une, Conocernos nosotros. Nos conocimos por un gran amigo, por Cristian Marquina, los dos. Nos, y luego nos vimos en Bogotá. Y de ahí, pues hemos hecho como una sinergia entre los dos. La verdad, yo digo, wow, Nayo es una personota y, y Dios sabe cómo hace las cosas. Porque. Porque, eh, como tú bien sabes, o sea, Dios te pone las personas indicadas para tú seguir con tu propósito. Y así, Totalmente. yo creo en esto, creo en el altruismo, creo, que la, creo también en, en el cambio de mentalidad, que cuando tú crees en ti mismo y tienes un cambio de mentalidad, tú puedes lograr lo que sea en tu vida y que no hay excusas para. para... No, pues digo, con todo este testimonio, <laughs> no hay quien te pare. Así es. Yo Pero fíjate siento. que lo, lo que más me, me gusta de toda esta historia, Betty, es que. La fe nunca la perdiste. O sea, Dios siempre te tomó de la mano. Ajá. Y creo que ahí está el secreto para Me volver oyó. otra vez a agarrar fuerzas. Así es. La gente cada vez se aleja más de, de, ese, de ese Dios de bondad que nos da siempre la fortaleza para seguir. Así es. Con tanta información que recibimos y con tantas situaciones en las que vivimos en el mundo, se nos olvida que ahí está precisamente lo que nos da fuerza para seguir en cualquier, en cualquier circunstancia. Y pues para muestra un botón, te dijeron que no ibas a volver a caminar, Así que es. tenías un daño completamente irreversible de médula Así es. y ahorita eres una mujer que no la ha parado nadie Así por su es. fe y por haberte encontrado precisamente dentro de esa fe una buena pareja que me, me consta este, que es una gran pareja para ti y hacen un gran equipo de trabajo. Así es. Me muy siento muy, muy orgulloso... Betty, de que estés en este programa y de que me hayas, me, me hayas permitido estar en este congreso, que es un congreso este, espectacular que creaste con mucha gente que cree en ti y que juntos vamos precisamente a poner nuestro granito de arena en este cambio. Así es, somos dos sementes poderosas, aparte tú, Nayo Escobar, que es una mente súper poderosa. Gracias. Una gran audiencia y una gran misión también en la vida. Va a estar Vilma Núñez, va a estar Cristian Marquina, Sergio Navas, Verónica... Eh, ay, Verónica Orozco, que de aquí de México también, o sea, somos 12 mentes poderosas, Miguel Zambrano, María Alejandra Bastidas, que eh, para mí este evento va a ser un antes y un después, o sea, no solamente va, vamos a tener todas esas estrategias que necesitamos para la vida personal, para superar cualquier obstáculo, para que aprendamos a soñar en grande, porque es, todos podemos soñar en grande y conseguir todos nuestros sueños, también vamos a tener en lo que es el entrenamiento en ventas, en marketing digital, en oratoria, porque tenemos que aprender a comunicarnos. Creo mucho también en lo que es la oratoria, porque yo hace dos tres años yo lo que era el tema de, de, de oratoria en cámaras era cero y sé que cuando uno quiere lograr algo no importa lo que como sea tú lo puedes lograr. Simplemente es que tú te lo creas. Lo que tu tu, tu libro cre, soñar, soñar, creer y crear. crear. Entonces, eso es la clave de la vida. Muchas gracias. Creer, pues, crear. próximo 14 y 15 de agosto nos sí estamos es. viendo por ahí. En Atlanta. En Atlanta. Es la primera vez que estoy en Atlanta, así que muchas gracias por abrirme las puertas de tu ciudad. Y ahorita comimos en una historia, ¿no? Noel, no, es la primera de muchas veces que estarás. Porque... Es la primera que muchas oh, veces porque me siento muy honrado de poder estar abriendo este camino con ustedes. Así es. Entonces, pues, muchas gracias. Sí. Y vamos a hacerte tu canción, Betty. Ay, es parte más sale. emocionante. <laughs> Yo decía. <laughs> Anda, estuviste muy atento en la entrevista, Totalmente. ¿verdad? Totalmente. ¿Y qué te pareció la historia de Betty? Pues ya la, ya la había conocido a, antes, pero aquí contó cosas muy interesantes. Muy interesante Muy, muy padre. La verdad, este. Es toda una fuente de inspiración y ahorita este con ¿Sí? esta con este cántico. <risa> <risa> Vamos a ver qué, no, qué, qué nos vas a tocar para mí. A ver, No sabemos nada. Aquí va a salir a ver, todo, todo improvisado. Todo improvisado. A ver. que soñaba con viajar en una vida con su y baja. Un padre que siempre la apoyó, que siempre le decía que todo se podía. Una madre que balanceaba el camino de Beatriz. Donde a veces había abundancia y de repente todo se acababa. Los sueños de Betty nunca acabaron. Aunque a veces su madre le decía, Somos pobres, hija mía, así nos tocó vivir. En su mente no cabía, ella lo que prefería era soñar y hacer cosas fueran sucediendo, sin saber que se estaba preparando para luchar en la vida, sin saber lo que a ella le esperaba, ella se fortalecía, así Betty llegó a los United States. Quedaste muy pequeña embarazada. Sin embargo, nadie te paró. Esa niña te fortaleció para poder salir adelante y para poder sacar adelante tus sueños. Nadie te vaticinaba el éxito. Todos decían, la niña quedó embarazada, su historia acabó. Pero aún, estando en la escuela, de ahí te pasaste a poder dar a luz a lo que sería. Tu mayor fortaleza. Terminaste la carrera, llegaste a los United sin saber lo que te esperaba. Te hiciste vendedora de seguros y dejaste todo por la aventura de vivir. Al año te divorciaste para seguir adelante. Una que otra aventura por ahí, pero la fuerza nunca se te acabó. De repente, un día, sin saber absolutamente lo que iba a suceder, al estar en tu segundo matrimonio, fuiste a la nieve a divertirte. Con tu hija de 12 años, te subiste... A una dona para divertirte en la nieve, a ella no le iba a tocar, te tocó a ti. Y quizás una situación que obviamente era un drama para ti fue el parteaguas de tu vida. Dios te puso una prueba muy grande, muy grande. En ese momento, el accidente pasó, la movilidad se acabó, una lesión en la médula espinal decía que no ibas a volver a caminar una depresión tremenda el hecho de encontrarte una persona que cuando el, el otro dijo ya no tú necesitabas tener quizás una situación en donde no era lo que esperabas y ante cualquier situación hacia el, lo que uno puede ver era un drama total pero era lo que te iba a hacer más fuerte era lo que te iba a sacar lo que realmente venías a hacer la vida en donde viviste Muchas situaciones complicadas, pero te dio la fortaleza de salirte, de salirte con tus hijos, completamente dañada y desmoralizada, pero con toda la fe de poder salir adelante. Te fuiste a Canadá, en donde volviste a tener un accidente, en donde le bendito Dios, no te sucedió más que algunos arañazos. Regresaste a Atlanta, a ese infierno que vivías. Pero solamente a tocar base, para saltar en el trampolín de lo que eres ahora. Después de, de empezar nuevamente, en donde no tenías absolutamente nada, ¿se te ocurrió? Con cheques posfechados empezaste tú a crecer. Sacaste un carro para empezar a vender. Ruptops o pechos. Y todo se empezó a abrir la confianza de la gente, la esperanza de nuestro Dios. Tus hijos, viendo el crecimiento, hicieron que otra vez renaciera la niña que siempre soñó viajar y disfrutar. Llegó Daniel a tu vida, un gran compañero, en donde te agarró nuevamente la mano. Y juntos empezaron un nuevo camino. Qué grande es Dios que, ante lo que menos piensas, te va poniendo las situaciones en el camino para irte fortaleciendo cada vez más y terminar descubriendo tu misión. Tu misión es contar tu historia, Beto. Es hacer que toda la gente se inspire para saber que sí se puede y que no necesariamente tienen que pasar por todo lo que pasaste para poder realmente encontrar que Dios es grande y que, que si no lo cuestionas y simplemente lo agarras y le pides ayuda, la vida se te vuelve a abrir. Y ahora, la niña que quería viajar, viaja por todo el mundo, se pone a ayudar y a hacer que la gente entienda. ¿Mentes? Poderosas, mentes poderosas, claro. todo lo que haces se puede realmente hacer realidad, dando gente que quiera ayudar para sí tener una mejor humanidad. Sí. Muchas gracias, ¿no? Siempre sí, no, gracias. Sí. Muchas gracias. gracias. Pide, gracias a ti, gracias. Qué lindo. Oye, qué lindo. a mí se me, se me tronó la voz tantito, pero es que sí estuvo muy emotiva este, esta historia. Ay, qué lindo. Gracias. Es, es lo que nos nace y lo que Diosito nos manda para ti por haber tenido la valentía de contarnos esta historia y seguir inspirando gente. Ay, gracias. Gracias. Para mí es. Un placer estar acá y, y escuchar esa canción tan maravillosa. Sí, yo sé que mi historia inspira muchas personas y va a seguir inspirando. Así es. De, de, ahí sal, de ahí salió la canción. Qué lindo. Que nadie te pare, Betty. Así es. Que nadie nos pare. Que nadie nos pare.